en ser pioneros en toda la parte tecnológica. Y yo creo que eso es gracias al aporte y acompañamiento que Jorge en particular le ha dado, le ha venido dando en distintos momentos a la municipalidad. Justamente cuando, en el 2008, fue que yo supe de toda esta plataforma que se estaba trabajando acá, en la OEA, en Washington. Fue bastante satisfactorio para mí cuando yo estaba haciendo una pasantía allá y nos presentábamos en una reunión, pues, y yo siempre me identifico como patronera, entonces uno de los embajadores, el embajador Quiñones, me dice, tienes que ver lo que se está trabajando con tu pueblo. Fuera del país, en el cual había estado muchos meses fuera, ver el avance y la visibilización que se estaba generando a través de la plataforma virtual que Pastún estaba trabajando fue bastante satisfactorio. Fue bastante satisfactorio para mí, por lo visto, del 2008 para el 2016 han pasado 8 años y han habido evoluciones bastante significativos en toda la parte tecnológica, que hasta al final de cuentas es lo que nos conecta al mundo exterior, ¿no? Esto es un gran avance y por lo mismo, yo no sé si Griselda, cuando conversábamos con ella y estaba nuevamente fuera, ella me decía que tuvimos acercamientos con Intel para tratar de trabajar otros proyectos para todo el país y tomamos en consideración la buena voluntad y el ejercicio que ustedes han llevado a cabo en distintos momentos para considerar a Pastún nuevamente como un proyecto piloto, ¿verdad? Acá en Guatemala, y adicional a ello, conversando con el señor embajador, también veíamos la posibilidad y el interés particular del señor embajador de trabajar un proyecto acá con el pueblo, y es el proyecto de escuelas-taller. Sí, entiendo que también el señor embajador se complace bastante de que una persona extranjera les haya hecho cambios tan significativos y aportes tan significativos a nuestro pueblo, lo cual se agradece y se valora mucho. Porque en la medida de lo posible que vayamos uniendo esfuerzos es que vamos teniendo buenos resultados, ¿verdad? Y felicitaciones por esta nueva responsabilidad y este trabajo que seguramente va a posicionar a nuestro país, a nuestro pueblo, mejor dicho, en otro nivel, tanto a nivel local, nacional y lógicamente internacional, ¿verdad? Yo quería comentar una cosa, por favor. ¿Quieres pasar la primera pregunta? No, quería decir sencillamente que me he sentido y me siento muy satisfecho de haber venido a Pastún. El día empezó maravillosamente, con una recepción muy cálida, muy cariñosa, con una conversación muy franca, con el conocimiento en detalle del programa de gobierno de la municipalidad, con el conocimiento del patrimonio artístico de la ciudad, de sus valores ancestrales, y ahora, en este momento, se ha visto reforzada, y yo en el medio, entre el señor alcalde de Pastún y una distinguida pastunera ministra de Trabajo, ambos amigos, y con ambos, con sus instituciones y con lo que representan, quiero manifestar el orgullo y la satisfacción de poder trabajar y ayudar, porque merece la pena, porque la Embajada de España cree en Guatemala, cree en Pastún, cree en el trabajo que está haciendo el Ministerio de Trabajo, les felicita y les apoya. Yo me siento muy satisfecho de haber venido hoy, de poder contribuir mínimamente al esfuerzo que ustedes están haciendo. Quiero resaltar también el apoyo, ya lo dije antes y lo reitero, de un compatriota ejemplar, de una persona que, en cierto modo, es nuestro embajador en Pastún, querido Jorge López Bachiller. Creo que toda la gente de Pastún, su alcalde, sus ilustres vecinos, lo han reconocido así. Yo también lo reconozco y me siento muy satisfecho de que sea así. Yo creo que el día no ha terminado todavía, pero va avanzando a muy buen ritmo. Cada hora que avanza, cada acto que hacemos, cada actividad que realizamos, vamos mejorando y vamos poniendo más elementos positivos en esta relación. Creo que ha sido una magnífica idea este viaje, para mí un privilegio poder hacerlo con la señora ministra de Trabajo, la señora viceministra, con el señor alcalde, toda la corporación y todos los ciudadanos de Pastún. Solamente quiero decir muchas gracias y reitero lo dicho en su despacho, señor alcalde, a la orden. Quedo a la orden y a la disposición de la municipalidad, de la señora ministra, de la señora viceministra. Gracias. Muchas gracias.
agradecerle también a Jorge por el apoyo que él ha estado brindando durante muchos años. Y recuerdo muy bien, pues yo a Jorge lo conozco desde hace tiempo, no aquí a nivel municipal, sino a través de los programas sociales que yo me he movido en los últimos años, y he visto también la calidad y la capacidad de Jorge. Cuando yo realmente tomé la decisión de servir a mi pueblo, me acerqué con Jorge y le dije: Jorge, ayúdame. Y Jorge dijo: bueno, por ser tu persona, me quedo, porque creo que tenía planes de ir. Jorge, gracias por el apoyo y creo que el compromiso ha hablado. Yo fui muy claro contigo de que aquí lo que vamos a hacer es hacerlo mejor. Y creo que es una lucha constante, es una lucha diaria, y pues agradecerte también por el esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias.